Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase, la clase número 6 de la serie Lo que tu rabino no te cuenta, pero recuerda que lo que no te cuenta tu rabino te lo cuenta tu hermano Juan. Vamos a empezar. ¿Te han dicho los que predican la ley que la ley no es eterna, la ley es temporal? La ley de Moisés no es eterna, es una ley temporal, como podemos observar en estos versículos. Segunda de Corintios 3:11. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, y lo que se desvanece es la ley de Moisés, el antiguo pacto. Si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece, el nuevo pacto. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Y Pablo nos dice que esta descendencia es Cristo, hasta que viniera Cristo. Por tanto, tenía un fin. Hebreos 7, 18 y 19. Ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 10:9, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Cuándo fue quitado lo primero? ¿Cuándo se desvaneció? ¿Cuándo dejó de estar vigente el antiguo pacto? Cuando Jesús muere derramando su sangre por todos. Lucas 22:20, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y en 1 Corintios 11:25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús no vino para abolir la ley de Moisés. Jesús no vino para abolir los profetas. Es decir, Jesús no vino para abolir las Escrituras. Él vino a cumplirlas. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. El significado de estas palabras al usar el verbo cumplir es que Jesús llevó a cabo todo lo que las Escrituras decían que haría el Mesías prometido en la ley y en los profetas. Por eso podemos leer Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mateo 2:17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Mateo 4:14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo 12:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo 21:4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo 26:56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Mateo 27:9, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Mateo 27:35, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. En todos estos pasajes que acabamos de leer, encontramos la misma palabra griega. Y como hemos podido comprobar, la palabra cumplir no se refiere a guardar, ni a obedecer, ni a interpretar. Se refiere a llevar a cabo todo lo que había sido profetizado en la ley y todo lo que había sido profetizado en los profetas acerca de Jesús. Lucas 24:44. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús llevó a cabo todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Juan 1:45.
hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Cuando Jesús muere, pudo declarar que cumplió todo lo escrito en la ley y en los profetas, inaugurando el nuevo pacto con su sangre. Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En la Nueva Versión Internacional podemos leer: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Te han dicho los que predican la ley que la ley ha cambiado? Hebreos 7:12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. La ley ha cambiado. ¿Te han dicho los que predican la ley que Cristo es el fin de la ley? Porque Cristo es el fin, en griego es telos, de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Creo que está muy claro lo que dice este versículo. Cuando creemos en Cristo, la ley deja de tener dominio, señorío y poder sobre nuestras vidas. Algunos quieren hacernos creer que la palabra griega telos significa propósito. Y tengo que reconocer que esta palabra tiene también el significado de propósito, pero también tiene el significado de fin. Os dejo unos ejemplos donde la palabra telos significa fin. Mateo 24:6. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. La palabra aquí es telos. No es el fin. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el fin aquí es telos. Y en 1 Pedro 4:7, más el fin, más el telos de todas las cosas se acerca. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra vida en la ley de Moisés termina. Una vez en Cristo, la ley acaba. La ley ya no tiene poder ni dominio sobre nosotros porque hemos muerto a la ley, somos libres de la ley y ya no estamos bajo la ley. En Cristo, la vida en la ley no empieza. La vida en la ley acaba. Por eso, Cristo es el fin de la ley. Cuando estamos en Cristo, comenzamos a vivir una vida de fe, bajo la gracia, basada en el amor y dirigida por el Espíritu. Repito esto una vez más: cuando estamos en Cristo, comenzamos a vivir una vida de fe, bajo la gracia, basada en el amor y dirigida por el Espíritu. Una vida maravillosa, vivida y compartida con nuestro Dios. Cristo no es el comienzo de una vida basada en la ley. Cristo es el fin de la ley. Por tanto, hoy en día, muchos no saben de lo que hablan cuando hablan de la ley y tienen un concepto romántico de la misma. ¡Oh, cuánto amo tu ley! ¿De qué me sirve que alguien diga «Oh, cuánto amo tu ley» cuando esta persona comete adulterio y asesinato? ¿De qué sirve decir «haremos todo lo que el Señor ha dicho» cuando a los pocos días estaban haciendo un becerro de oro y adorándolo? Hoy en día, puede que las intenciones sean buenas y puede que el deseo de guardar la ley sea genuino, pero debemos entender que la ley no es solamente los 10 mandamientos. No es solamente disfrutar del Shabbat. La ley abarca mucho más. La ley nos indica lo que podemos comer, lo que no podemos comer, nos indica cómo debemos vestirnos, lo que debemos llevar puesto. A los varones nos dice que debemos llevar barba y cómo cortarnos el pelo. En Levítico 19:27 y 21:5. La Torá nos habla de cómo hacer negocios, nos habla de los préstamos, enseñando que al judío no se le cobrará interés, pero al gentil sí se le cobrará. La Torá nos indica cómo debemos comportarnos con nuestro prójimo,
y con nuestros hermanos, la Torá nos muestra cómo debemos tratar a los esclavos. La ley nos habla de la situación de una mujer con el periodo. La ley nos habla de qué hacer con un hijo rebelde. La ley nos habla de la ley del levirato, que es que tenemos que casarnos si nuestro hermano muere y no tiene hijos. Nosotros tenemos que casarnos con su esposa para poder darle descendencia. La ley nos dice que un padre puede vender a su hija. Y no debemos olvidar que bajo el antiguo pacto no había sacrificios para algunos pecados. Por tanto, la persona que los cometía tenía que morir irremisiblemente. Por ejemplo, el que trabajaba en Shabbat. Éxodo 31, 14 y 15. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Ahora ve y pregunta a los maestros de la ley que qué sucede si trabajas en Shabbat. ¿Sabes lo que te van a contestar? Haz la prueba, pero te garantizo que no será lo que acabamos de leer en la ley. Hoy en día hay creyentes que están siendo atraídos por el árbol de conocimiento del bien y del mal. Dicho árbol representa la ley. La ley nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Pero Dios no es el que está llevando a la gente a la ley. Dios está llevando a la gente a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el árbol de la vida. Cuando vamos a Él, encontramos una vida en abundancia, una vida espiritual y eterna. El diablo es el que está detrás de que nos sometamos a la ley. Porque Él sabe muy bien todo lo que hemos visto en esta serie. Si el diablo viene a acusarnos usando la ley, podemos decirle: he muerto a la ley para vivir para Dios y dar fruto. Con Cristo fui crucificado. La ley ya no tiene jurisdicción sobre mí porque he muerto. He muerto a la ley para vivir para Dios y dar fruto. Con Cristo fui crucificado. La ley ya no tiene jurisdicción sobre mí porque he muerto. Romanos 7:1-4. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley, por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esta es la enseñanza de Pablo. Por eso somos libres del pecado, porque hemos muerto a la ley. En todas las religiones encontramos a las personas comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Encontramos a personas queriendo hacer el bien y queriendo evitar el mal. Hay que orar más, hay que leer más, hay que obedecer más, hay que hacer más, hay que ser mejores personas, y entonces Dios hará, y entonces Dios hablará, y entonces Dios bendecirá, actuará, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo llamo la zanahoria delante del burro. Pero incluso muchos que no creen en Dios, muchos ateos, intentan vivir según ciertas leyes que ellos consideran justas y con una serie de principios. ¿Vivimos nosotros de igual forma que los religiosos que se esfuerzan en hacer el bien y agradar a Dios en la carne? ¿Vivimos nuestras vidas en base a una serie de leyes y mandamientos? ¿Es este el tipo de vida que Jesús nos vino a traer? Yo creo que no. Hay una vida de gracia, de fe, de amor, de libertad, de confianza, de reposo, de paz, de seguridad. Hay una vida completa en Él. ¿Estamos experimentando esta vida o estamos viviendo en una religión? ¿Vivimos según la ley de la fe?
o según la ley de las obras. ¿Vivimos confiando en lo que Jesús ha hecho por nosotros o vivimos confiando en lo que nosotros podemos hacer por Él? Y yo creo que ya está. Creo que voy a seguir con esta serie. Estaba planteándome si esta sería la última clase, pero creo que no. Creo que voy a hacer una más como mínimo. Y como siempre digo, espero que estén siendo de mucha bendición. Si tenéis cualquier duda, pregunta o comentario, por favor, tened libertad para dejarlo en los comentarios. Y como siempre digo, recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.